¿Qué pasa, Gourmet Maníacos? Soy... y aquí estamos, una vez más, con Darkest Dungeon. En el episodio de hoy, atacaremos el estómago de la bestia. Literalmente, como veremos un poco más adelante. Es la única misión de nivel exhausto, o de longitud exhausto, de todo el juego. Significa que podemos descansar 4 veces. Con un poco de suerte, tendremos que descansar una, y solo para conseguir buffos. Con mala suerte... pues estaremos muy jodidos, porque es una misión que puede volverse muy, muy, muy pesada y muy, muy, muy larga. Vamos, lo mismo tardamos 20 minutos en hacerla que tardamos 2 horas, según. Sobre todo si me salto algún turno lo hago mal. Pero bueno, tu enemigo es vasto y creciente y debe ser destruido desde dentro. Ábrete paso a través del entrevesado laberinto y llega hasta su palpitante corazón. En este caso, un faro de localización. He preparado aquí un grupo de inadaptados para esta misión. Tenemos a mi hermana curando mucho. Llevo, en este caso, llevo una vestal porque, como es una misión que puede alargarse mucho, prefiero tener curas seguras, ir sobre, pues eso, sobre seguro, que llevar a un ocultista, que generalmente están bien, pero basta que tengas un poco de mala suerte, como también nos pasa muy a menudo, y bueno, es un desastre. Entonces podremos abusar de consuelo divino durante la misión con nuestro 55% de bonos de curación. Debería estar bastante bien. Y bueno, la gracia divina también es bastante potente. Para esta misión, juicio puede ser muy útil. Si no fallamos, sobre todo. Para ajusticiar a ciertos enemigos que van a estar en la última fila. Como ya veremos más adelante. Voy a llevar también a Ritodani. Para esta misión, los médicos de peste están muy bien. Lo llevamos con un montón de buffos a infección. Y por si acaso, bueno, en este caso, lo estoy llevando con incisión. Pero, o sea, granada de la peste en esta misión no tan útil. Pero igual, no sé si llevarle medicina de campo de batalla para quitar infecciones y eso está bien. Va, voy a llevar esto por algo que puede pasar más adelante. En fin, pero lo que es importante, llevarla con el gas cegador. Y la explosión de confusión, también muy útil, ¿vale? Esto es aturdir solo a un enemigo, esto aturde a... O sea, perdón, esto es aturde a dos enemigos, esto aturde a uno y los mezcla. Puede ser bastante útil durante la misión, así que lo voy a llevar puesto. Es posible... Nah, en principio iremos así. Tenemos a Jiru. Vamos a llevar con recoger botín. Le voy a subir marca de la muerte porque no hay nadie que señale. Y... le renta el 90% de daño extra. Por lo demás, lo vamos a llevar con estallido. Lo mismo, desde esta posición lo puedo usar sobre cualquiera. Es un aturdir que funciona muy bien y puede mezclarte. No vamos a llevarle con remate. Podríamos usarlo aprovechando que tenemos un montón de aturdir, pero justo al que queremos usar el remate no nos va a ser muy útil, ya veréis. Y enganche raja, pues bueno, provoca hemorragias, puede ser útil, llega a la última fila. En principio vamos a estar usando recoger botín para pegar a las primeras filas, enganche raja para pegar a las últimas filas. Y por último llevamos a Ana con las habilidades que importan, que son hachazo perverso, cisne de hierro y si sangra. Vamos a llevar también con crecimiento salvaje. Tenemos un montón de stuns en este grupo, ¿vale? O sea que podemos ir con cierta tranquilidad. Lo importante, ese 30% de buena hemorragia. Y bueno, en su caso también es importante el buena precisión. No queremos que falle ni un golpe, particularmente el cisne de hierro o si sangra. Sí, vamos a ver si podemos abusar del si sangra. Este, si tuviéramos mucho crítico, estaría guay. No es el caso. Por cierto, a Jiru lo llevamos con un montón de daño aquí, en 25%. Claro, es que tenemos un 20% de bono de daño, o sea, de... sí, de penalización al esfuerzo. Y una penalización de 4 puntitos de vida máxima. Pero bueno, también tenemos más bono contra señalados y un crítico extra... contra enemigos de más de tamaño 1, 3%, va a ser bastante importante. Pero antes de salir a la misión, vamos a pasar por el gremio. A toda la gente ya que no quiere salir de aventuras. Vamos a ordenar por actividad. Y a ti te tenemos que comprar un par de cositas. Tenemos que subirte marca de la muerte. Ya que está, puede bajar. ¿Habéis visto eso? Puedo bajar la protección, tenemos pasta de sobra para estas cosas. Vamos a subir estallido y vamos a subir enganche raja. Tiene todas las habilidades ya subidas. Ritodani
Explosión de confusión. Mucho mejor así. Mana va full y Ana va full también, con lo que queremos. Así que en principio ya estamos. Tienen todo el equipo que necesitan. Y vamos a mirar rápidamente las habilidades de acampada. Vamos a sacar unos 15.000, creo que son. Igual es más de la misión. Esto está muy bien. A ver, solo el héroe. No, eso no queremos para esta misión. Esto sí. Aquí nos llevamos 6 puntitos. Jiru, tú tienes algo interesante. Esto es una mierda. Tamaño 2. Lo que queremos es tamaño 3. No nos sirve. Esto no nos sirve. Esto sí nos sirve. Estos son otros 3 puntitos. Rito Dani. Tenías. Este es. Este es solo para ti. Y mi hermana. Vale, aquí tenemos otros 3 puntitos. Este no nos va a hacer falta. Este nos da igual. En esta misión, al menos. Y este también nos da un poco igual en esta misión. Pues nada, en principio vamos a ir así. Lo que sí, no sé si tengo suficiente antiestrés. Tenemos un 15 aquí. Y tenemos un bono aquí. Son 2 puntitos, lo vas a llevar. Alguno de vosotros solo tenía. Tenía menos habilidades. Tú casualmente ya tienes. Pues tú. Vale. Pues. El mapa de esta misión es ridículamente grande. Vale. Y como veis, podemos descansar 4 veces. De hecho, un momentín. ¿Cuánto? Son 15.000 de oro también, no nos dan más. Cuenta como misión larga. Vamos a llevar bien de antorchas. Por si la cosa se tuerce mucho. Vamos a llevar bien de comida. Vamos a llevar. No, palas, no. ¿Qué hago? No hace falta palas en toda la. Esta. Damos esto. Médico de la peste nos da ya uno. Llevar esto, que es muy útil en esta misión. Vamos a llevar esto. Las palpitaciones. Hay un cofre en la misión, pero está en el quinto coño. Y si no tenemos mala. O sea, si tenemos la mala suerte de estar cerca del cofre, es que algo está yendo muy mal. ¿Qué prefiero llevar? Probablemente para esta misión ya llevamos un montón de esto. Voy a llevar. ¿Qué te llevamos con alguna de estas que tienen penalizador? Esta, gracioso salvaje. Pues entonces, en lugar de más vendas, voy a llevar. Uy, no. Sí, más hierbas medicinales. Vale. Uf. Pues vamos allá. The interminable stone holds about an antechamber. The creature is vast beyond measure and must be battled from within. Step over the threshold and let the terrible truth worm its way into your mind. Vale. The gateless gate. A maddening aperture to realms beyond human understanding. Pues estamos literalmente en la tripa de la bestia. No, no es un. No es una coña. Vale. El mapa, como digo, es gigante. Entonces tenemos que llegar hasta. Pues el faro de localización, este que nos llama. Así cruzando esfínteres. Vale. Y queda. Vamos, empezamos en la esquina de arriba a la izquierda del mapa. ¿Vale? Para que os hagáis una idea. Esto se puede alejar un poco más. Vale, para que os hagáis una idea, empezamos aquí. El mapa sería algo así. Tenemos otra salida como por aquí, así. Y el punto al que queremos llegar está aquí. Está un par de. No sé. Tenemos que venir aquí. Luego ir para abajo. Otra para abajo. Una leche, se ha movido. Bueno, está como por algún punto por aquí. Vale. Pero vamos a encontrarnos nuevos enemigos que van a hacer que ir hasta ese punto y que luchar en ese punto sea un auténtico por culo. Y veremos por qué. Bueno, aquí primero tenemos nuestro primer encuentro. 3 perretes. Estos son un poco como las arañas que nos encontramos en otros sitios. Solo que, o sea, te pueden marcar y hacen bastante daño. Son unos cabrones. Vamos a ver si podemos aturdir a uno nada más empezar. No. Vamos a volver a intentarlo.
con otro. Ha sido crítico. Y... vamos a volver a intentarlo. Venga. Y nos quitamos un poco de daño. Perro rabioso. ¿Te contagia la rabia? No. Vale. Pues... vamos a meter aquí un hachazo perverso. Vamos a ir haciendo daño. La verdad es que tanto... Tanto stun, tanta mierda. Mejor es acabar con... con ellos cuanto antes. Vale, vamos a ver. ¿Qué le metemos? Si le pillo con esto... tiene bastante resistencia a la infección, pero no la suficiente. Aún así, con esto no lo matamos. Pero igual podemos matarle antes de que actúe. Lo que pasa es que esto es un poco desperdiciar, ¿no? No podemos, pero ya se muere el siguiente turno. No te puedes mover. No ha sido el caso. Vamos a venir a por este. Resistir. Y... tú vas a ir haciendo aquí una curación. 13 puntitos. Uno menos. Este se muere. Solo nos queda este de aquí. Ya va a ser un pesado, por supuesto. Voy a ser de otra manera. Toma crítico por listo. Recuperamos un punto más del daño que nos ha hecho. Y lo matamos. Vale. Pues, como veis, tenemos más caminos. Hay algunos caminos más fáciles que otros, ¿vale? No es... o sea, los combates en general... en general, no es una misión difícil en términos de combates, ¿vale? A menos que algo se tuerza muchísimo. Pero es una misión muy de desgaste. Y te quedas sin recursos, ¿vale? Y el motivo es, si no me equivoco, vamos a encontrarlo aquí, nada más cruzar. Y hay dos formas de exponerse a esto. Veamos. Vamos bien de luz. Vale. Este quiste mastodóntico y este tallo de glóbulo blanco. Vale. Como veis, el quiste tiene dos acciones. El bicho este, por lo general, no hace daño, ¿vale? Puede moverte a los miembros del grupo. Pero tiene una habilidad que te teleporta, ¿vale? Y la usa cuando pegas a este tío, ¿vale? ¿Qué pasa? Que te teleporta a un lugar aleatorio de la mazmorra. No sabes dónde te pone, a menos que tengas un mapa o lo que sea. Entonces, puede pasar que te lleve más cerca de la sala, puede pasar que te teleporte aquí al lado, por ejemplo, puede pasar que te teleporte al quinto cojón. Entonces, lo ideal es matar a este tío todo el rato. Y este tío solo te teleporta si le haces daño al quiste mastodóntico, ¿vale? Entonces, si matas a este, el quiste mastodóntico va a gastar un turno en sacarlo otra vez. Y es lo que vamos a intentar. Para ello, vamos a empezar ya con... un juicio. Para dejarlo blando y así con un poco de suerte lo matamos con... una cosa que podemos hacer siempre es intentar aturdirlos. No ha funcionado. Reconstitución. Se cura. Vale. Otra cosa que hacen estos para tocar las pelotas. Y bueno. Este bicho no hace mucho daño, ¿vale? No es gran cosa. Pero si hacemos un cisne de hierro. Joder. Vaya mierda de cisne de hierro. Ah, mala suerte. Bueno, vamos a ver. Reconstitución otra vez, la madre que me parió. Con un poco de suerte solo tendremos que enfrentarnos a un par de estos, me parece. Vamos a ver si puedo hacer esto, si entra. Bueno, entraba este. Eso no nos sirve de mucho, como veremos. El caso es que no tiene muchas posibilidades de protegerse de un stun. Pero bueno. Turbio, le queda otro turno, ¿eh? Recordemos, vamos a hacer una curación de grupo. Mira, es orbitante. Un montón de estrés. Recordemos que no tenemos antiestrés.
Idealmente matamos a este. Ya. No me lo puedo creer. Y podemos dedicarnos a matar al otro, tranquilamente. Vale. Vale. Te vas a morir, ¿no? 6 de daño por ronda, sí. Así que vamos a marcarte. Bajamos la protección. Eso siempre está bien. Y nada, vamos a fostearle bien. Acumula, y sobre todo acumula el estrés. Y eso es lo que es peor, pero bueno. Crítico. Lamentablemente es a quien menos falta la CIA. Ahora va a usar un turno en sacar otro de esos. Son así de pesados, invocación, como veis. Así que tenemos que volver a por él, lamentablemente. Como suele alternar los objetivos, la cosa es que tampoco... A ver si le entra. Vale. Buena. Digo, como suele alternar los objetivos, tampoco suele importar mucho el daño porque siempre lo podemos curar más. Vale. Solo dura 2 turnos el marcado. No, dura... ¡Ah, claro! El marcado no es muy útil. Se me había olvidado. Marcado no es muy útil en esta misión porque estos tienen 2 turnos, entonces se les pasa más rápido. Ya solo le queda un turno de marcado, pero bueno, no merece la pena usar el marcado entonces. Ah. Tenemos que ir a por este otra vez. Bueno, aquí tenemos lo que hacen si... Porque sí, eso nos habría podido mover y podría haber sido un coñazo. Vamos a ir a por él. Bueno, mala suerte. Pero bueno, a este lo mata. ¡Joder! ¿Pero qué pasa? hoy va a ser un día con muy mala suerte, ¿vale? Va a ser un día asquerosito, parece ser. No sé por qué me molesto con eso, casi no hace daño. Tendría que aprovechar esos... ocasiones y simplemente pegarle a este. Pero bueno, porque además ya ha actuado este turno, o sea que no iba a teleportarnos. Pero bueno, vale, nuevo turno. Vamos a ver, castigador. Buena suerte. O sea, si aturdimos a este, podemos centrarnos este turno en hacerle daño a este pesado. Pero tampoco tiene... O sea, tiene mucha vida y si no le hacemos daño, es un coñazo. Así que tú lo vas ablandando. Esto es mejor. Te puede causar infección, pero casi no causa estrés. Así que vas a tomarte esto. Y vas a hacer una curación de grupo. El estrés, tío. Vale. Vamos a intentar esto otra vez. Hemos aturdido a él. Qué mala suerte. Que tiene más 40%. Tiene mucha resistencia ahora mismo. Cinco puntos. Vale, se va a morir. Así que podemos venir a por este. Acción de grupo. No actúa, este se muere y ahora no, hace una invocación. Perfecto. Realmente todos los turnos serían así. Obviamente no todos los turnos van a ser así. Desplazar, a ver si no nos raya mucho. Bueno, eso no está mal del todo. Perfecto. Implica que podemos hacer esto. En el turno en el que salen no actúan, si no me equivoco, efectivamente. Y tú desde aquí puedes hacerlo todo. Que vamos a darle otra buena hostia.
pueden curar también. Joder. 21 de estrés. 99 de estrés, madre mía. Qué suerte. Vale, también puede curarle. Que hace que la vida, nuestra vida sea aún peor. Pero por otro lado, si le cura, no nos está teleportando a ningún lado. Así que podemos fostearle bien. O mal. Como es el caso. Y se muere el siguiente turno. Reanimación. Te cura a sí mismo. ¿Nos va a hacer una otra mirada? Espero que no. Vamos a ver si lo podemos aturdir. Perfecto. No actúa. Potenciado. ¡No! Ah. Bueno, estamos cerca de donde queremos estar, ¿vale? El punto al que queremos ir está por aquí abajo. Este encuentro es una chorrada. Así que vamos a poder usar esto para descansar de todas formas. En serio, creo que lo había matado. Pero bueno, creía que lo tenía. Hemos tenido mala suerte ahí con... con el turno, el orden de iniciativa. Pero bueno, es lo que hay. Vale. Va a ser si podemos hacer que Jiru mate algo para que le baje un poco el estrés. Con un poco de suerte no le... No, no hemos tenido suerte. En este grupo, pues no tenemos nadie que baje el estrés, así que estas cosas pueden pasar. Ah, y ahora le hacemos un crítico de curación, ¿eh? Buen momento. Vas a matar a este. Tú vas a matar a este. No está muerto, por supuesto. Ahora sí. ¡A Clora! No puedo defenderme. Se muere. Estamos casi colocados en posición, o sea que no pasa nada. Vamos a acabar el combate así. Una curica. Y se muere. Lamentablemente nadie se lleva el antiestrés, parece. Igual tú. Hasta un niño podría hacerlo mejor. Pues no, no te has llevado antiestrés, te has llevado lo contrario. Vale. Vamos a usar un leño. No podemos bajarle suficiente estrés, lamentablemente. Vale, vamos a ver tú. Vas a... subirte el crítico y subirte esto. Y tú... más 10 de precisión, más 10 de evasión. Estaría bien no fallar pegando a los otros. Así que vale, no vamos a reducir el estrés aquí. A ver si podemos. Vale, aquí deberíamos ir ahora por un encuentro facilito. Tenemos unos pólipos, si no me equivoco. Porque a veces intento bajar por aquí. Pero bueno. No sé que están donde estoy. Me renta más ir para abajo, creo. Vale. Vamos a empezar aquí. A ver si aturdimos a uno de estos. Vale. Darnos a estos antes que el perro. Creo. Vale. Actúas. Y tú... no te hemos puesto lo de matar aturdidos. Pero bueno, este se muere. Nos quitamos uno ya, perfecto.
supuesto. 6-3, maravilloso. A ver si dejamos que el bicho este no llegue a actuar. Quedan 6, se va a morir, así que vamos a por este. Curación. Debería haberlo matado, pero bueno. Tenemos un montón de comida todavía. Esto te puede mover hacia adelante. Ha sido el caso. Aturdido, además. Perfecto. Madre mía, qué suerte. En fin, da un poco igual. Vale, pues lo que vamos a hacer, en lugar de volver por aquí, el punto que queremos llegar está, de hecho, o sea, la idea era venir hasta aquí, una sala más abajo y luego ir hacia la derecha. Pero si venimos por aquí abajo, podemos simplemente ir por aquí. El caso es que si intentamos volver hacia allí, desde aquí, aquí creo que hay otro quiste. Y aquí me parece que hay otro quiste como esos. Y realmente no tenemos ninguna necesidad de venir a este lado en concreto. Así que vamos a ver. Como digo, espero que la misión no se haga eterna. Creo que eso aquí. Aquí puede haber otro grupo igual. Y si bajamos por aquí, nos vamos a encontrar con algo muy gracioso por el camino. Deja de ser grosero, Jiru, por favor. Aquí está. Francotirador templario. Tormento. Delicioso. Estos son versiones más mierder, ¿vale? De los que ya nos habíamos encontrado. Así que solo tienen un turno. No hacen revelación. Que yo sepa, vamos. Y pueden sangrar. Vale, vamos a hacer una cura aquí primero, luego hacemos otra cura allí, a ver si no se raya con los tormentos el bicho. Son bastante... Tienen bastante protección a la infección. Vamos a ver si tenemos un poco de suerte, porque tenemos tenemos muchas posibilidades. Podría serlo matado, lo dudo mucho. No sé si has visto cuánta vida tiene, pero bueno. Vamos a fostearle bien. Haberlo intentado aturdir, pero es que no... Es improbable. Vamos a intentarlo de todas formas. No ha entrado. Tenía que haber aprovechado para curar, pero bueno. ...28 de vida. Está a punto de morir. Así que lo que vamos a hacer va a ser ver si podemos curarnos un poco antes de matarlo. Vale. El crítico en el peor sitio. Justo quien más curada estaba. Y bueno, el próximo turno se va a morir. Así que vamos a matarlo. Vale. Pues cúrate un poco. Cúrate otro poco. Esta misión. Pues ya está. Creo. O sea, la sala que queremos llegar es esta de aquí. ¿Vale? Y tenemos el mismo combate en el que le hemos cagado ahí justo al final. ¿Vale? Así que vamos a ver si esta vez, por el amor de Jesus Christ, mal. Bueno, desplazar. A ver si no nos desplaza mucho. No nos desplaza en absoluto. Genial. Juicio. Ablandado. Por favor, mátalo con el cisne. Gracias. Se pasa un turno y el siguiente turno tiene que hacer su mierda. La de invocarle. Perfecto. Si se hubiese quedado aturdido habría sido mejor turno. Pero bueno, vamos a ver. Perfecto. Todos los turnos tienen que ser así. Si no son así, no está bien. No está bien. Idealmente aquí lo matamos. Pero bueno. Vamos a ver si no fallamos el juicio. Perfecto. Bueno, va a gastar su turno en invocar. Así que Jiru puede pegar. No sé. No, ya no puede pegar. Lamentablemente. Porque si le pegamos y este nos gana por velocidad,
nos puede teleportar. Así que vamos a asegurarnos de que está muerto cuando tiene que estarlo. Bueno, no va a actuar este turno. Así que vamos a aprovechar para hacer... de aturdirle. Por supuesto. Vale. No sé por qué he hecho eso. Tendría que haberle pegado. Porque estoy seguro que podemos matarlo con el cisne. Pero bueno. Crítico. Bien. Mira, desorbitante, ¿eh? No, no ha gastado el turno en invocar, curiosamente. No ha dicho nada, pero aparentemente eso ha sido suficiente para rayarnos a todos. Vale, pues lo que vamos a hacer entonces va a ser aturdirle. Consuelo de grupo. Recoger botín. Actúa todavía. Posteamos bien. Invocación. Vale. A ver. Por cierto, este combate no se resetea, ¿vale? O sea, si... A ver cómo lo explico. Si nos teleporta aquí o a cualquier otro lado y volvemos a esta sala, el combate seguirá como lo hayamos dejado. El problema que tenemos es que tenemos a Jiru aquí actuando primero. Me gustaría que actuara ella. Pero como no estoy seguro de que Ritoani vaya a actuar antes que nosotros, antes de que esto sea un horror, pues... No, vamos a hacer un poco de daño, a ver si lo podemos aturdir. Imagino que sí. Así que con eso podemos aprovechar para hacer una explosión nociva, que seguro que le entra. Y es un poco de daño extra. Ahora tenemos que matar a este sí o sí. Antes de que vuelva a actuar. Digestión. Está bien. No causa mucho estrés. Ninguno en este caso. Reconstitución. Vale. Esto se cura a sí mismo. Ya gasta el turno en eso. Va a decir alguna grosería. Todo el mundo se raya. Como siempre. Perfecto. Buen turno. Podemos aturdirle ahora. Pero no creo que lo hagas tú. Tú quiero que le pegues. Bien. Creía. Vas a tener que aturdirlo tú. Vaya, no le ha gustado a Ritoani. Digo a Ritoani, a Jiru. Invocación. Este turno no actúa, recordemos. Vamos a ver si puedo. No puedo aturdirlo. No puedo aturdirlo con esto. Pues vamos a vamos a curarnos. Una mirada de digestión. Bueno. Bien. Digestión es bastante daño, ¿vale? El que acumula esta mierda, como podéis ver. Pero... Bueno, haces un juicio, te curas un poquito. Por supuesto. Venga. Bien. Por favor. Maravilloso. Esa subida de crítico ha merecido la pena. Aturdido. Siguiente turno va a ser en invocar otro, así que... Coscorrón. Venga, no le queda mucha vida. Y se cura a sí mismo, perfecto. Un poco blando, pero... Todo acumula, todo cuenta. Debería aturdirlo. Eso es mucho daño. Son 5 rondas de infección. Invocación. Vale, tenemos que ir a por este. El problema es que no tenemos cómo. Aficionados, os maldigo. Ahí rayando a todo el mundo. A ver si el estallido funciona. Vale. Pues cúrate. Mira, desorbitante, bien. Bien. Está bien, no está muy rayada. Nuevo turno. Vamos a ver si le colamos aquí una explosión nociva bien. 28 de vida tiene. Vale, vamos a... Mm.
me la juego. Si le pego, que le haga esto. Vale, esto le, seguro que le causa más sangrado. Tiene, va a sufrir 16 puntos. Y este no actúa este turno, así que debería morirse. Perfecto. Creo que ya no nos puede teleportar. Pero no estoy seguro. Como nos teleporte el bicho este solo. Vale. Vale, pues ya está. Misión. Además, ha fallado. Pues ya está, misión pasada. Como digo, esta misión se puede poner muy tonta, muy rápido. Pero por más que Jiru intente dar por culo aquí, esta misión está completada. Para que veáis, por aquí, o sea, el mapa sigue para abajo, aquí hay otra sala. Por aquí creo que hay otra sala. Hasta aquí, igual hay como, creo que hay esta, luego otra y luego otra para allá. Y puedes ir para arriba y hay un cofre como por aquí. Vale, están bien, las cosas que tienen los cofres aquí tienen siempre mierdas de estas, ancestrales, que están muy bien. Pero como tienes que estar por allí, ¿sabes? Lo mismo en un teleporte de estos acabas aquí, ¿vale? Pues obviamente no vas a ir por el cofre. De hecho, si no te teleportan allí, no hay mucho motivo para ir a por eso, por más que sean buenos trinkets, porque pues eso, hombre, igual si llevas otra composición, igual con, no sé, con un jester o algo que pueda bajar el estrés y puedas durar para siempre. Porque aquí, por ejemplo, eso, o sea, si en lugar de hierro, por ejemplo, hubiese traído un bufón, yo creo que habríamos podido hacerlo también, ¿vale? Y habríamos podido lidiar con el tema del estrés. El problema es que teníamos que haber estado moviéndonos para poder curar el estrés y eso. Pero bueno, pulsamos esto y se acaba la misión. Y ya está. Es decir, que esta era la semana 99. Así que es posible que hagamos la última misión del juego en la semana 100. Ahí queda eso. Ahí queda eso. Bueno, 15.000 de oro, 18 emblemas, una vela de vida, que está muy bien. O sea, muy muy bien. Fijaos bien. El problema es que es para anticuaria. Pero bueno. Del 50% de enfermedad, de resistencia a la enfermedad. Bueno, como no vas a volver a la mazmorra más oscura, te podemos dejar descansando. Esto está bien. Esto está mal. Esto está mal. Esto está. Si jugáramos sin luz, estaría bien. ¿No? Históricamente los trabajadores temporales han sido reacios a hacer viaje por el camino viejo, pero la dura situación económica les conduce a actos desesperados. Vale, pues tenemos, todo el mundo está sin estrés ya, y tenemos una mejora gratis. Obviamente tiene que ser alguna. Gente, podemos subir una gratis. Así que vamos a ver qué es lo más caro que tenemos de subir. Probablemente tú. Aumentar el claustro. No, hay una que nos interesa más, que es esto. Que es reducir el coste de los tratamientos. Un 10%, porque como veis, no estamos haciendo mucha pasta ahora. Pero bueno. No es esto, esto es dispositivos médicos, pero idealmente lo que queremos es, pues eso, venir aquí y decir, ah, quiero que te quedes mortífero y que pierdas el infiel, pero mirad qué pasta cuesta, pues antes costaba más. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, vamos bien de pasta para la última misión. Y un detalle más, aquí no se ve ahora mismo, pero también a veces aquí en esta pantalla salta, se pone todo, es un asco, como ya veréis. Y bueno, No tenemos ni monstruosidades. En fin, ya veremos qué grupo llevo de la mazmorra más oscura, porque tenemos que acabar con el corazón de la oscuridad. Es una mazmorra difícil. No es como esta, que es así como muy, 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 muy rara. Pero bueno, al final tampoco hemos tardado mucho en hacerla. Yo creo que hemos tenido buena suerte con el teleport. De todos los sitios que podía haberlos mandado, los ha matado bien cerca. Y bueno, como veis, no es una misión muy difícil la que hemos hecho, pero puede serlo. Vale. Pues nada, tenemos un montón de huecos. Y solo una misión por delante.
Así que nada, espero que lo hayáis pasado bien. Al menos tanto como yo. Y espero veros en el siguiente episodio de Darkest Dungeon. Y hasta entonces, como siempre, adiós.